Cordial saludo para todos, estamos una vez más con ustedes para presentarles los hechos más destacados en el departamento de Arauca. A ustedes gracias por preferirnos, a continuación les presentamos los titulares. Restos humanos fueron encontrados en bolsas plásticas en la vía que de Fortul conduce a Tame del sector Palmarito. Contraloría reportó hallazgos e investigaciones que comprometen varios contratos del departamento. Se estaría presentando despilfarro en el erario por más de 82 mil millones de pesos. Nuncio apostólico visitará la capital del departamento para celebración de la Semana Santa. Apoyo a proyectos enfocados en las cadenas productivas, entre las conclusiones que arrojó visita del viceministro de Agricultura durante el fin de semana. La S departamental Moreno y Clavijo realizó el proceso de rendición de cuentas en el municipio de Arauquita de la vigencia 2013. Comedores comunitarios se reactivarán en programa que lidera Alcaldía de Arauca. El traslado de la maquinaria amarilla que recientemente adquirió el departamento de Arauca, la cual irá a la vía La Salla Cabullare en zona rural del municipio de Arauca. Comité de riesgo se reunió para analizar puntos críticos en época de invierno. Se reactivaron para prevenir afectaciones. Relanzamiento del programa Vías Activas y Saludables para el municipio de Arauca. Compañías petroleras despidieron más de 500 trabajadores. En el Hospital San Vicente de Arauca se realizó una muy bonita actividad que fue la elección del representante de los funcionarios del hospital. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Restos humanos fueron encontrados en bolsas plásticas en la vía que de Fortul conduce a Tame en el sector de Palmarito. Según una nota dejada, se trataría de los restos del militar que estaba desaparecido. En zona rural del municipio de Fortul, en bolsas plásticas fueron encontrados los restos óseos de una persona de quien, según información extraoficial, se trataría de un uniformado del Ejército Nacional que se desempeñaba como sargento viceprimero, que fue secuestrado el pasado 6 de abril del 2012 en la vía que de Tame conduce al interior del país. Los restos que fueron abandonados en el sector conocido como Palmarito, en la vía que de Fortul conduce al municipio de Tame, son analizados por las autoridades por parte de Medicina Forense para determinar si se trata del uniformado, ya que en el paquete macabro contenía en su interior una nota que hacía referencia a que se trataba de restos humanos y de un uniformado del cual este medio de comunicación se abstiene a conocer su nombre ante la falta de un pronunciamiento de una autoridad competente y a la espera de resultados de las pruebas forenses. Contraloría reportó hallazgos de investigaciones que comprometen varios contratos del departamento. Se estaría presentando despilfarro del erario por valor de 82 mil millones de pesos. Entre los investigados estaría la obra del dique vía que se construye actualmente. La Contraloría General adelanta 52 procesos de responsabilidad fiscal por 82.706 millones de pesos. Estos son aparte de un extenso y revelador informe de regalías, donde se hace un inventario completo de los hallazgos detectados en regalías y las investigaciones en curso. La Contralora Sandra Morelli lanzó en Arauca una alerta sobre la crisis humanitaria que enfrenta también el pueblo Ignú. Dio a conocer la Contralora sobre una vivienda rural para población víctima en esa región. El pronunciamiento fue hecho en marco de una jornada de rendición de cuentas al contribuyente, donde se revelaron las informaciones. La Contraloría advirtió al primer mandatario del departamento de Arauca los posibles riesgos en que se encuentran los recursos de regalías hasta ahora invertidos en el proyecto del hospital. El estado de abandono de la deficiencia hasta ahora construida genera un deterioro prematuro comprometiendo la vida útil y la estabilidad de la infraestructura del hospital. La Contraloría detectó el proyecto Matapalito Caracol, contrato 299 del 2011, celebrado por la Gobernación del Departamento de Arauca con la Unión Temporal Vía Caracol en el sector del transporte por más de 36.904 millones de pesos. Asimismo, se verificó por parte del Grupo Auditor que los estudios previos y la convocatoria del proceso fueron modificados en la construcción de la obra sin acto motivo. También se observó que el tratamiento de la carpeta asfáltica presenta fisuras visibles en todo el recorrido. Otro presunto detrimento patrimonial por valor de 1.383 millones de pesos está en la ejecución del contrato 330 del 2011, el cual consistía en la construcción de 448 estufas a leña
para beneficiar a familias dispersas en el departamento, y 448 huertas maderables que, según el informe de la Contraloría, las visitas de campo se halló que los materiales incluidos en el precio unitario no fueron utilizados en su totalidad en la construcción de esas estufas. También se detectó que los muros en ladrillo no fueron construidos en material resistente al calor. Asimismo, el pasado 7 de noviembre del 2013, ante las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra 307 del 2013, el cual tiene por objeto el mejoramiento y rehabilitación del dique vía en el municipio de Arauca, la Contraloría General de la República dirigió una función de advertencia al gobernador del departamento. El grupo auditor encontró, en una visita técnica, deficiencias constructivas, actividades no justificadas y precios posiblemente por encima de los valores de mercado para la zona. Este contrato fue celebrado entre el Departamento de Arauca y el Consorcio Dique 2013 por un valor de 7.674.416.000 pesos. Según el ente, se está realizando una inversión de 7.999.999.000 pesos en una infraestructura que técnicamente no está ejecutándose, presenta fallas en su construcción y puede afectar el dique, que a corto plazo generaría problemas de estabilidad en el área afectada. Asimismo, se logró conocer que actualmente se está realizando la revisión y análisis de 28 denuncias en el departamento de Arauca, distribuidas así: Gobernación de Arauca 13, Municipio de Arauca 12, Puerto Rondón 1 y el municipio de Tame 2. Nuncio Apostólico visitará la capital del departamento de Arauca para la celebración de la Semana Mayor. Como vocero del Papa, su mensaje estará enfocado a la paz de la región. Todo se tiene previsto para la celebración de la Semana Santa por parte de la Iglesia Católica, por lo que se contará con la presencia de los más altos jerarcas del clérigo que visitarán la capital del país. Sin embargo, Arauca también se verá beneficiada. Para el próximo jueves tenemos la presencia del señor Nuncio en Colombia, de su santidad Papa Francisco, Monseñor Ettore Balestrero, de tal manera que él está en este proceso de conocimiento de cada una de las jurisdicciones eclesiásticas y entonces ha aceptado gustoso venir a participar, a estar con nosotros para la celebración de la misa crismal. El mensaje del nuncio estará enfocado principalmente a uno de los temas relevantes para el país, como es la paz, y el cual Arauca no ha sido ajena a la afectación de la guerra y de los grupos alzados en armas. En esa misa crismal, pues tendremos aquí la presencia también de todos los sacerdotes de la diócesis, de delegaciones de cada una de las parroquias, y desde luego la presencia del señor nuncio, que viene en calidad de representante del Papa en sentido religioso, pero también como embajador del Vaticano o de la Santa Sede en Colombia. La misa crismal estará presidida por el nuncio apostólico Ettore Balestrero, así como sostendrá una reunión con las más altas autoridades de la región. Establecida la comunicación con él, pues es normal que se produzca la invitación a venir a la respectiva diócesis, y él aceptó con gusto, digo yo quiero ir a Arauca, voy a ir a Arauca. Propuse la fecha precisamente de este 10 de abril con motivo de la misa crismal y dijo que no tenía ningún inconveniente, entonces aceptó venir para esta ocasión. En CNC Noticias es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos. Apoyo a proyectos enfocados en las cadenas productivas. Entre las conclusiones que arrojó visita del viceministro de Agricultura durante el fin de semana. La S departamental Moreno y Clavijo realizó el proceso de rendición de cuentas en el municipio de Arauquita de la vigencia 2013. Comedores comunitarios se reactivarán en programa que lidera Alcaldía de Arauca. El traslado de la maquinaria amarilla que recientemente adquirió el departamento de Arauca, la cual irá a la vía La Salla-Cabullare en zona rural del municipio de Arauca. Comité de riesgo se reunió para analizar puntos críticos en época de invierno. Se reactivaron para prevenir afectaciones. Relanzamiento del programa Vías Activas y Saludables para el municipio de Arauca. Compañías petroleras despidieron más de 500 trabajadores. En el Hospital San Vicente de Arauca se realizó una muy bonita actividad que fue la elección del representante de los funcionarios del hospital. Pero es por
Mega Televisión Stream. Muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril, para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7 y 30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Agradecimientos a toda nuestra audiencia en el departamento, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón por permitirnos llegar hasta sus hogares. Apoyo a proyectos enfocados a las cadenas productivas entre las conclusiones que arrojó la visita del viceministro de Agricultura durante el fin de semana. Entre las conclusiones de la visita del ministro de Agricultura al departamento de Arauca en relación entre los ganaderos y el ICA y que se ha mostrado deficiencia por parte de la entidad para con el gremio, se ha visto afectados en los últimos años por el contrabando, por el trámite de documentos y otras situaciones adversas. De aquí salieron una cantidad de proyectos que son muy importantes para la región, muy ambiciosos y adicionalmente pues unos compromisos de trabajo que esperamos cumplir, sobre todo en la relación que los ganaderos quieren ir fortaleciendo y acercando cada vez más con el ICA. Para el alto funcionario, Arauca brinda oportunidades de desarrollo en el tema agrícola y ganadero, por lo que invitó a los inversionistas a visitar esta región, así como se refirió al aporte que con ese trabajo de desarrollo la nación puede hacer a todos los municipios, que tienen derecho a 5 proyectos, cada uno de estos no está por debajo de los 240 millones de pesos. El departamento también tiene el mismo cupo por un valor de 2.400 millones de pesos. Yo creo que aquí lo que hay son una cantidad de oportunidades enormes y lo que tenemos es que aprovechar esas oportunidades, inclusive invitar a inversionistas a que miren hacia Arauca
porque este es un departamento de un potencial enorme. Estoy seguro que con ese desarrollo, con las inversiones que se deben hacer en el departamento, la paz en el departamento la lograremos de una manera mucho más efectiva. En los proyectos que hacen parte de la cadena productiva se brindará el acompañamiento desde el orden nacional, ya que se está enfocado dentro de las propuestas de inversión que tiene la nación para estas regiones. En la medida en que el Ministerio de Agricultura, un ministerio que está trabajando por asumir una posición muy moderna, muy de avanzada, muy de visión, muy prospectiva, pues ve en las obligaciones que de aquí surgen, de esta reunión con el departamento, el desarrollo de una actividad supremamente importante, fundamentalmente en función de los negocios que hay aquí, tanto en el tema de pesca, en el tema de cacao, en el tema ganadero, en el tema platanero. Se plantearon una cantidad de proyectos muy interesantes en el tema porcícola, que los vamos a sacar adelante. La S departamental entregó rendición de cuentas de los adelantos en la salud del departamento. La nota la amplía Lady Fernández Plata. La S departamental Moreno y Clavijo realizó el proceso de rendición de cuentas en el municipio de Arauquita de la vigencia 2013. Para esto tenemos a la doctora Angélica María Tobar Murillo, asesora de planeación, quien nos dará a conocer todos los lineamientos establecidos durante este día. Sí, Lady, como usted lo acaba de decir, el pasado 31 de marzo, la S. Moreno y Clavijo realizó su proceso de rendición de cuentas en el municipio de Arauquita. Se tomó la decisión de realizarlo en ese municipio, ya que ahí hay varias de las sedes que integran la entidad, como son el Hospital San Lorenzo, que se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio, el Hospital San Ricardo Pampuri, ubicado en el centro poblado de La Esmeralda, el Centro de Salud Panamá y 6 puestos de salud. Según los lineamientos establecidos, ¿cada cuánto una entidad pública debe rendir cuentas a la comunidad? Pues por norma se debe hacer por lo menos una vez al año, pero es importante para garantizar la integración y la participación de toda la comunidad que se hagan por lo menos 2 ejercicios más a lo largo de la vigencia para ir recogiendo las impresiones y lo que la gente quiere que le expliquen o que le amplíen en estos procesos de rendición. Desde la S departamental Moreno y Clavijo, Lady Fernández, comprometidos con el bienestar de nuestra gente. Comedores comunitarios se reactivarán en programa que lidera la Alcaldía Municipal. Les contamos en esta emisión de CNC Noticias cuáles estarán en funcionamiento y cómo puede acceder a ellos. Los comedores comunitarios del municipio y que se brinda a los adultos mayores como programa bandera de la administración, la alimentación, se reactivarán en los próximos días. A partir de este martes se reanudan otra vez los comedores del municipio de Arauca, que es un programa bandera del doctor Luis Emilio Tobar Bello, alcalde de Arauca, que lo que quiere es fortalecer la seguridad alimentaria de los adultos mayores del municipio. En el comedor del SICA se van a beneficiar 150 adultos mayores de lunes a lunes. En el comedor del Miramar se van a beneficiar 70 adultos mayores de lunes a lunes y retomamos el programa Centro Día Guardería, donde aumentamos los cupos a 22 adultos mayores que van a estar recibiendo este beneficio de lunes a viernes, donde recibirán 2 refrigerios y un almuerzo y también terapia ocupacional. Estos son los sectores donde se reanudan los comedores y los requisitos para acceder al beneficio. En la Alcaldía de Arauca tenemos 2 comedores, está el comedor del SICAF, allá se van a beneficiar 150 adultos mayores y está el comedor del Miramar que se van a beneficiar 70. Aumentamos 20 cupos en el comedor del Miramar por la demanda, ya hay mucha población vulnerable adulta mayor, de 50 pasamos a 70. ¿Cuáles son las condiciones para poder tener ese beneficio? La persona debe ser, está en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, habitante de calle, y que sea una persona que no tenga los medios para poder tener su almuerzo todos los días.
El programa iría hasta el mes de diciembre, por lo que se espera que los adultos de escasos recursos y que no cuentan con este beneficio se puedan ver cobijados por la iniciativa. En seguridad alimentaria, actualmente estamos beneficiando 270. ¿Cuáles son? Son los de los comedores SICAP Miramar, los Centro Día y los abuelos institucionalizados, que son los del CBA. En seguridad alimentaria estamos actualmente beneficiando a 270. Más adelante se van a repartir unos paquetes nutricionales que por ley de garantías pues no se pueden ahorita dar. Aspiramos a 1.700 paquetes nutricionales. Entonces vamos a ver cómo, cuando se levante la ley de garantías y según el presupuesto, a ver cuántos paquetes nutricionales vamos a repartir. Vías afectadas serán intervenidas por maquinaria de la gobernación. El informe con Erika Hernández. Y hoy, la noticia la genera el gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, quien ha anunciado el traslado de la maquinaria amarilla que recientemente adquirió el departamento de Arauca, la cual irá a la vía La Saya-Cabullare, en zona rural del municipio de Arauca. Este es el informe. Los tramos menos transitables que se generan en época de invierno en la vía La Saya-Cabullare, en zona rural del municipio de Arauca, dejarán de ser una problemática. El gobierno departamental trasladará su banco de maquinaria recientemente adquirido hasta este sector en los próximos días para habilitar y hacer mantenimiento. Según el gobernador Facundo Castillo Cisneros, la maquinaria actualmente se encuentra en la vía Cravo Norte. Sí, por ahora existe un cronograma aquí en el municipio de Arauca, pues se encuentran hasta la vía Cravo Norte, según me confirman los operarios, que a partir de la próxima semana van a estar desplazándose en la vía La Saya-Cabullare, que es un sector bastante álgido, con bastantes dificultades, y así vamos priorizando las necesidades más importantes que tenemos en materia de vías terciarias en nuestro departamento. De acuerdo con el mandatario, el proyecto de maquinaria es una realidad para los araucanos porque con esta se mitigan parte de la problemática en las vías terciarias. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Arauca, informó para ustedes Erika Hernández Gutiérrez para Noticias CNC. En CNC Noticias es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos. Apoyo a proyectos enfocados en las cadenas productivas. Entre las conclusiones que arrojó visita del viceministro de Agricultura durante el fin de semana. La S departamental Moreno y Clavijo realizó el proceso de rendición de cuentas en el municipio de Arauquita de la vigencia 2013. Comedores comunitarios se reactivarán en programa que lidera Alcaldía de Arauca. El traslado de la maquinaria amarilla que recientemente adquirió el departamento de Arauca, la cual irá a la vía La Saya-Cabullare, en zona rural del municipio de Arauca. Comité de riesgo se reunió para analizar puntos críticos en época de invierno. Se reactivaron para prevenir afectaciones. Relanzamiento del programa Vías Activas y Saludables para el municipio de Arauca. Compañías petroleras despidieron más de 500 trabajadores. En el Hospital San Vicente de Arauca se realizó una muy bonita actividad que fue la elección del representante de los funcionarios del hospital. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril, para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Don Chucho, me regaló una mogolla de chicharrones. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves.
La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7 y 30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. No olvide visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Comité del Riesgo se reunió para analizar puntos críticos en época de invierno. Las fuertes lluvias obligaron a que el comité del departamento se activara para prevenir afectaciones. Un importante informe entregó el Comité de Riesgo del departamento, con el que se analizó los puntos críticos que se presentaron en época de verano, con las quemas forestales que afectaron 3 municipios. Asimismo, la maquinaria dispuesta por la gobernación y que busca intervenir sectores donde se presentan inundaciones, ya se mantiene en dichos lugares, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, consideradas como atípicas. Según el coordinador del comité, el ingeniero Edward Portillo, esta maquinaria y los monitoreos constantes evitarán afectaciones a estas comunidades aledañas a los afluentes. Programa deportivo que busca prevenir enfermedades fue lanzado por diferentes instituciones. La nota con Henry Romero. Buenas noches, nos encontramos desde las oficinas del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación Coldeportes Arauca para hablar precisamente sobre el relanzamiento del programa Vías Activas y Saludables para el municipio de Arauca. El componente del programa de hábitos y estilos de vida saludable que incentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y una herramienta deportiva que ayuda a prevenir enfermedades no transmitibles se inició durante el fin de semana. Con el acto también se oficializó la entrega por parte de Coldeportes Arauca a la Alcaldía, una implementación con la cual el municipio cuenta con una logística especial consistente en vallas y material de señalización para el encerramiento de áreas para el uso exclusivo de bicicletas en días destinados para ellos. Una de las principales figuras al lanzamiento del programa fue la patinadora profesional y campeona mundialista, la Chechi Baenas. De verdad es un honor y un privilegio poder ser parte de este lanzamiento, de este programa de actividad física, de actividad recreativa para todos los niños que se puedan vincular a ellos, porque la verdad lo he vivido a carne propia. El deporte tiene un gran poder de transformación social, el deporte forma personas y los aleja de los males y los vicios que corrompen en nuestra sociedad, y que estos escenarios, como los dije, son obras, son infraestructura, pero son oportunidades para todos esos niños y jóvenes que vean en el deporte un estilo de vida saludable. Desde el instituto se está impulsando precisamente el uso de la bicicleta como transporte alternativo, pero también como una herramienta para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, aquí le estamos dando trámite y cumplimiento a lo que es la ley 1355 de 2009, que es la ley de la obesidad, donde cada ente territorial y cada ente departamental debe promover el uso alternativo de la bicicleta como medio. Compañías petroleras despidieron más de 500 trabajadores. Se está atentando contra el derecho al trabajo y la economía de estas familias, sostiene la USO. Arauca busca una respuesta de las directivas del complejo Caricare y Caño Limón.
Una masiva despedida de trabajadores vinculados a los campos de Caño Limón y Caricare fue denunciada por el presidente de la Unión Sindical Obrera USO en el departamento de Arauca. En el último mes pues se han acrecentado los atentados contra el oleoducto Caño Limón y el día viernes hubo una reunión de Occidental con todos los contratistas y subcontratistas de un servicio para el día sábado pasado a más o menos a mediodía da la orden OSI de apagar completamente los pozos que estaban en línea. En ese momento pues todavía había una capacidad para más o menos de unos 15.000 barriles de almacenamiento. Al dar esta orden toman la decisión para que las empresas contratistas y subcontratistas, como se dice, con un mutuo acuerdo, una cuestión como una maraña que hacen ahí, para que los trabajadores les sean terminados sus contratos. Para el líder sindical es inaceptable la decisión de las petroleras, debido a que los trabajadores mantienen contratos definidos y con esta decisión se estaría coartando el derecho laboral de los más de 500 trabajadores. Uno de los principales motivos que habría llevado al despido masivo tendría que ver con los más de 30 atentados terroristas que ha sufrido las petroleras en esta región. Los trabajadores ante esto pues quedan, como se dice, entre la espada y la pared, porque legalmente no debería ser eso Occidental, porque a pesar de que no es la primera vez que suceden esta clase de atentados, pues se siguen haciendo varios trabajos, como son los de mantenimiento, terminaciones de obras civiles, y lo que hace la empresa es como esa presión, esa discriminación, sobre todo con el personal que vive aquí en Arauca, y que de todas formas sus salarios es un salario que queda prácticamente aquí en el comercio, es un dinero que es rotativo acá en el departamento para las personas que tienen sus negocios. Es lamentable esta situación porque, como usted decía, son más de 500 familias, entonces la empresa siempre es como con esa discriminación con el personal araucano. La figura del mutuo acuerdo o fuerza mayor afectaría la economía de más de 2.000 personas de la región, por lo que se espera sostener encuentros con los gerentes de las compañías petroleras y analizar la problemática. Nosotros estamos ya tomando las medidas a través del Ministerio de Trabajo para que ellos analicen también, porque vemos que es injusta esta situación. También hemos convocado a los trabajadores que se han visto afectados hasta el momento por esta situación para el día de hoy hacer una asamblea en nuestra sede. Esto no quiere decir porque supuestamente va a venir más despidos. Y cuando le decía yo hace un momento que los trabajadores que en mutuo acuerdo ellos lo hacen también con el temor por la situación del PROCE, el proceso de selección, ahora le cambian el nombre y es proceso de selección para el personal que pueda laborar en el campo. Elección de representante de funcionarios del Hospital San Vicente se realizó al interior de la entidad. Carla Mendible, ¿cómo se surtió este proceso democrático? Hoy en el Hospital San Vicente de Arauca se realizó una muy bonita actividad que fue la elección del representante de los funcionarios del hospital en el Comité Paritario de Salud Ocupacional. En este momento me encuentro en compañía de quienes se ganaron o quienes representarán a estos funcionarios en este comité y que además tienen algunas funciones que deben cumplir y algunas cosas que les prometieron o que se comprometieron con sus compañeros. Hola, la jefe Margarita y la doctora Narda Ávila, ellas son las que ganaron en esta elección que se realizó. Hola, jefe, cuéntenos cuáles son esos compromisos y por qué este triunfo. Bueno, primero que todo debemos agradecer a la votación que hubo en general para las 5 planchas. Estamos muy satisfechos todos porque es un compromiso y una necesidad sentida de todos los funcionarios en cuanto al Comité Paritario de Salud Ocupacional. Segundo, pues sí, tuvimos la idea de lanzar unas propuestas que nos parecen las más relevantes, sobre todo porque se ha tenido como el estancamiento de algunos procesos, como son los funcionarios que están en este momento por ser evaluados por enfermedad laboral. También hemos dejado de lado Las pausas activas que son tan importantes en nuestro medio para no enloquecernos, digamos, porque pues son múltiples las funciones que desarrollamos cada uno de los funcionarios y pues uno debe tener como esos lineamientos para tratar de llevar una mejor labor dentro de la institución. Entonces pues
nos sentimos la verdad muy contentos y esperamos cumplir con cada uno de los preceptos que prometimos, lógicamente de la mano de la administración y de las demás disciplinas que tengan injerencia en nuestras actividades como COPASO. Muchísimas gracias, jefe. Y doctora, usted cuéntenos, ¿cuándo iniciarían ese trabajo en el cual se comprometieron? Bueno, desde mañana mismo nosotros nos estamos comprometiendo a hacer evaluación de todos los procesos e iniciar con el comité. Bueno, ¿hasta cuándo estarían ustedes en esta representación de los funcionarios? Es un periodo de 2 años. Bueno, muchísimas gracias y mil felicitaciones a ustedes y entonces a trabajar por sus compañeros que fueron los que les escogieron para este Comité Paritario de Salud Ocupacional. Esta es la información que tenemos desde el Hospital San Vicente, la oficina de prensa del Hospital San Vicente de Arauca. Informó para CNC Noticias Carla Mendible Sierra. Más de 4.200 millones de pesos se ejecutarán en el corregimiento El Caracol, zona rural del municipio de Arauquita. El anuncio lo hizo el gobernador de Arauca, quien visitó el sector durante el desarrollo de su programa institucional Gobierno con Resultados. Donde tuvimos la oportunidad de escuchar a las comunidades las principales inquietudes y de comprometernos con lo que esté a nuestro alcance. Los compromisos adquiridos fue uno, que ya se está adelantando el mejoramiento de la parte física del centro de salud. Nos comprometimos a la dotación también del centro de salud una vez se termine. Nos comprometimos a asignar 150 millones de pesos que el presidente José se va a encargar de los trámites para el tema de un parque infantil. Asimismo, el mandatario habló con los moradores del sector de otras inversiones de más de 144 millones en veredas aledañas, vía e infraestructura. Nos comprometimos con asignar unos recursos para el mejoramiento de la infraestructura educativa del Colegio Municipal Agropecuario del Caracol. Se van a asignar acá alrededor de 300, 400 millones de pesos. De la misma manera, también una batería sanitaria y una visita para el colegio, bueno, de varias instituciones educativas, no recuerdo en este momento, y sí visitar en tema de electrificación de vías, pues es con el objetivo de reunirse y poder ver cómo le podemos ayudar nosotros más adelante. Se invertirán más de 150 millones de pesos para un parque infantil y 400 millones de pesos para la parte de infraestructura del colegio agropecuario, al igual que dotar centros de salud del Caracol. Puedan llegar a los sectores más necesitados. Hay compromisos en materia de salud, de dotar 2 centros de salud, tanto el de El Caracol como el de Feliciano. Vamos a también a construir, nos comprometimos con la Maporita de construir un centro de salud allí en la Maporita, y otros más compromisos que en estos momentos se me escapan, pero lo que buscamos es salir y decirle a la comunidad rural en estos momentos que estamos haciendo presencia, que estamos llegando a cada uno de los sectores. Luego el próximo corregimiento va a ser el de donde hace parte de Las Nubes, ese es el corregimiento Todos los Santos. Vamos a ir, lo más probable es que después de Semana Santa vamos a trasladarnos hacia Todos los Santos y vamos a ir a todos los corregimientos del municipio de Arauca. Agradecerle inmensamente a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a la Armada, porque son ellos los que permiten que nosotros podamos salir y llegarle a todas las comunidades. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.